tal? Buenas tardes, bienvenidos a Reconquista de Todos, este resumen semanal de noticias preparado por el equipo periodístico de Reconquista Medios. En una semana muy especial porque estamos a casi nada de las elecciones, donde Santa Fe va a elegir a sus nuevos representantes, desde el gobernador, pasando por los diputados, senadores y también por intendentes y concejales. Muchísima expectativa y clima eleccionario se vive en la ciudad, Pedro. Es así, Hernán. Muy buenas tardes para todos, bienvenido a transitar una edición más de Reconquista de Todos. Es así, y en este marco precisamente vamos a estar trabajando y este resumen semanal va a ir dirigido directamente a lo que va a suceder este 14 de junio. Pero no vamos a dejar de lado el repaso de las distintas actividades que han sucedido en el transcurso de la semana. Como adelanto también ya decimos que la semana próxima usted va a poder ver en Reconquista de Todos un resumen de lo que va a ser la jornada electoral del domingo 14 de junio. Con las cámaras de Reconquista de Todos recorriendo la mayoría de los barrios donde van a votar la mayoría de los candidatos. El mismo trabajo que hicimos para las PASO vamos a replicar entonces en estas elecciones generales y esperemos que sea con los mismos resultados y halagos, Pedro. Es así, Hernán. Precisamente lo que teníamos como intención, podríamos decir, pero siempre siguiendo el trabajo que se ha realizado en las PASO, que fueron las elecciones anteriores. Un 14 de junio que nos va a encontrar juntos nuevamente para lo que es y llevar precisamente a ustedes que siempre nos acompañan en el resumen semanal. Si usted es de los ansiosos que no quiere esperar hasta el próximo jueves para ver la cobertura que hacemos, puede seguirnos también en nuestra página de Facebook. Visite Reconquista Canal 8 y allí va a poder ir viendo todos los flashes, cómo vamos adelantando el trabajo que usted puede ver en el compacto de los días jueves. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a los títulos principales. Edificio propio de la UNL. El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Árbol Cantar, y el director del Centro Universitario Reconquista Avellaneda, Eduardo Baroni, recorrieron las obras y adelantaron que el ciclo lectivo 2016 comenzará en la casa propia. Día Mundial del Medio Ambiente. La ciudad reunía cientos de chicos de quinto grado de las escuelas de Reconquista en el Teatro Español para debatir sobre medio ambiente. Iluminación. Obras Públicas presentó la iluminación especial de calle 45 en barrios Malvina entre Olesio y Boulevard Irigoyen. Comunicación vial Reconquista Avellaneda. La Federación de Vecinales de Reconquista solicitó a los municipios la realización de una tercera vía de comunicación que contemple el paso de peatones, motos y bicicletas. En Reconquista, la cultura y la ciencia se entrelazan. Un espacio público para contemplar los astros. El Observatorio Astronómico, único en el norte santafesino, cuenta con una sala de exposiciones, un telescopio principal y dos telescopios secundarios de distintas características. Reconquista acerca una propuesta educativa, lúdica y participativa. Reconquista. Gente que hace. Comenzamos esta edición con muy buenas noticias. Vamos a ver en este compilado de imágenes el recorrido que han podido hacer los distintos, el rector y el director de la UNL en su edificio propio. ¿Qué es más? Nos adelantaban que en principio se finalizaría la obra para el 2016 y comenzarían con nuevas carreras. Aquí lo que pudimos compartir con Árbol Cantar y Eduardo Baroni. Muy contento porque esta semana hemos tenido dos noticias muy buenas para lo que es el futuro desarrollo de este Centro Universitario Reconquista Avellaneda. Por un lado, el viernes de la semana pasada, hace poco más de, no, justamente una semana atrás, tuvimos conocimiento de que se han destrabado los fondos del Ministerio de Planificación, que va a permitir a la universidad reincorporar a su presupuesto los más de 5 millones puestos en esta obra hasta el día de hoy. Y lo más importante, sin duda alguna, que este martes hemos abierto sobres para la etapa de complemento con financiamiento de Nación de la obra civil, la segunda etapa y finalización de la obra civil en un monto de algo así de 4.700.000 pesos que hemos sentado en el proceso de adjudicación. Seguramente esto llevará los trámites normales ante Nación, pero calculo que de acá a 20, 30 días estaremos en condiciones ya de firmar la adjudicación y comenzar esta segunda etapa de obra,
que está prevista en 150 días, en 5 meses, igual que la otra parte que nos resta, que es para el lunes próximo, pues ya las noticias son, se nos, felizmente, muy, muy frescas, que tiene que ver con todo lo que ver con lo que es cerramiento, tanto de carpintería y vidrio, que esta es una obra que afronta la universidad con presupuesto propio, estimado en un monto cercano a los 3 millones de pesos. También, como decía, en un plazo de 150 días, con lo cual, si todo va como esperamos, y esperemos que así sea, en marzo del año que viene estaremos inaugurando nuestro ciclo lectivo 2016 en este nuevo espacio. Teóricamente esto es a terminar, así que la alegría es mayúscula, porque si no tenemos ningún traspiés, hasta de tipo climático que pueda darse, estamos pensando en inaugurarlo a principios del año que viene. A mí me encantaría el ciclo lectivo, el nuevo ciclo lectivo, inaugurarlo aquí. Un poco más temprano, un poco más tarde, pero poder inaugurarlo en este edificio. La licitación, que se abrió hace escasas 48 horas, indican que estamos en proceso de adjudicar la obra a la empresa, y una vez adjudicada, digamos, pasado estos tiempos de los trámites, esto comenzaría, y ergo, bueno, ya no tenemos más excusas. Nos gustaría que nos cuente, sin dudas, del trabajo que se va a realizar en este edificio. ¿Se van a mantener las carreras? ¿Se van a seguir luchando para seguir teniendo distintas carreras que podrían complementarse con lo que ya hay? Sí, fundamentalmente lo que vamos a estar en condiciones de brindar ya desde el año próximo es llevar adelante nuestras carreras vinculadas a las tecnologías de alimentos con un equipamiento mucho más moderno, mayor amplitud. La zona en la que estamos es zona de laboratorios, la que están pudiendo ver ustedes. Independientemente de que podamos conseguir traer otras ofertas académicas, una de las alternativas que estamos manejando, incluso conversando también con autoridades provinciales, porque es una necesidad en toda la provincia de Santa Fe, la carrera de obstetras, eso estamos viendo tanto para la zona de Rafael Asunchales, donde la universidad también tiene una presencia, y esta zona de Reconquista Avellaneda, como una alternativa de una carrera a futuro a brindar aquí en la región. Siguen las carreras, hemos aumentado, en general estamos trabajando en carreras de posgrado, que es una factibilidad por necesidades y demás, y que de alguna forma se pueden ir desarrollando paulatinamente a la tarea que hacemos, y estamos sobre la base de la creación de una carrera que ya tendrán en su momento el comentario, porque no, estamos trabajando con facultades de las ciencias agropecuarias, que sería un aporte más. Pero en el abanico de oportunidades de la universidad, no solo carreras, hay que pensar en capacitaciones cortas. Nosotros tenemos educación a distancia, que hay muchas carreras que no son voluminosas la cantidad de alumnos, pero son muchos los alumnos en total. Y la gente tiene la capacidad de formarse sin tener que muchas veces moverse del lugar. Bueno, a esto le vamos a sumar también otra posibilidad que vamos a tener, que es una comunicación vía videoconferencia, que el rector nos acaba de comentar, que el proyecto de videoconferencia se aprobó, tendríamos una comunicación directa, tendríamos sumado más la videoconferencia, que nos daría un plus más para otra serie de actividades que tenemos en carpeta y, bueno, que uno las va viendo. El día viernes 5 de junio todo el mundo recordó el Día del Medio Ambiente. En la ciudad de Reconquista, el lunes 8, alumnos de quinto grado de las distintas escuelas de la ciudad se reunieron en el Teatro Español para conocer lo que el municipio está realizando respecto de obras para el medio ambiente, como el complejo ambiental que se levanta a 7 kilómetros al oeste de la ciudad. Vamos a escuchar lo que decía Vanessa Soto, la coordinadora del área de medio ambiente del municipio, y también el intendente Jacinto Esperanza, que estuvo visitando y dialogando con los chicos.
Esta actividad se hace en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el 5 de junio. Se lo está realizando gracias al apoyo del Grupo Vicentín, que con lo que implica la responsabilidad social empresaria, apuestan a estos proyectos. Y bueno, gracias a ello y gracias a la decisión del municipio, pudimos realizar este evento que tiene que ver con el lema que es de este año, que son 7 millones de sueños, un solo planeta consuma responsablemente. Bajo ese lema se da una charla a todos los quintos grados de la ciudad de Reconquista, donde también decidimos mostrarle a los chicos lo que es el complejo ambiental, lo que implica, porque en esta cuestión del medio ambiente queremos que el chico se vaya con un compromiso de separar los residuos en origen, que es una de las cuestiones que está apuntalando hoy por hoy el municipio, y además que se comience de abajo con esto de consumir responsablemente, cuidar el planeta, cuidar el medio ambiente, que es lo que se van a llevar en esta charla. La charla de hoy muestra el complejo. Hacemos una explicación con unos disertantes que son Paula y Gastón Firmán, y luego se le entrega a cada chico un presente que es un plantín, una flor para que se lleve a su casa, para que la cuide, y un recordatorio que es el compromiso, que es que cada chico se compromete a comenzar a separar, porque no nos olvidemos que para nosotros es fundamental, dado este proyecto, que se comience con la separación en origen, porque si no va a fallar el sistema final, digamos. Si no separamos en origen, si no tenemos cultura, si no tenemos conciencia en nuestras casas y cada uno de nosotros, ningún tipo de acción operativa o de tecnología va a llegar a funcionar si no tenemos cada uno de los ciudadanos la conciencia necesaria para comenzar a cuidar el planeta. Juanpi recién hablaba de 7.000 millones de sueños, que son la cantidad de habitantes que tiene el planeta. Bueno, cada uno de nosotros somos los que sumamos para llegar a esos 7.000 millones de habitantes. Entonces es importante lo que hacemos, cada uno de nosotros, de ustedes, dentro de la escuela, pero también en sus casas. Y yo siempre les reitero de que cuando salimos de la puerta de nuestra casa, del portillo, cuando pasamos a la vereda, no es que estamos saliendo a la nada, sino que estamos entrando a la casa de todos. La vereda de la casa de cada uno de ustedes, de su barrio, de la cuadra donde viven, indudablemente que es la casa de todos nosotros. Entonces, ese cuidado, por más que parezca muy simple, muy elemental, es lo que ayuda a que si cada uno hacemos bien las cosas, indudablemente vamos a tener un barrio, una cuadra, el frente de nuestra propia casa, una ciudad mejor. En la escuela normal, autoridades del municipio de la ciudad de Reconquista y alumnos precisamente de esta institución educativa se pudieron encontrar para charlar y reflexionar sobre el Día Nacional de Seguridad Vial. Nosotros pudimos estar allí en el lugar precisamente cuando Esteban Giuliani y su grupo podía hablar con los alumnos, pero por otro lado le pedíamos a quien es el jefe de seguridad vial del municipio de la ciudad de Reconquista, Juan Carlos Geymonat, que nos haga una pequeña reflexión. Feliz Día de la Seguridad Vial. Esa es la realidad, hoy, la que nos toca vivir hoy. Y eso tiene que ver con un cambio que comenzó ya hace muchos años y todavía no logramos perpetuarlo al cambio. Y esa, en 1945 cambiamos de conducir por la izquierda a conducir por la derecha, y fue un 10 de junio. Y desde allí viene esta conmemoración. El cambio de actitud comenzó allí. Y aún hoy, después de no sé cuántos años, pero 70 y pico de años, 80, todavía seguimos intentando ese cambio, aunque el transporte ha tenido un salto cualitativo y cuantitativo que no se condice con la realidad del conductor. El conductor o el tipo que maneja un vehículo, y digo, no peyorativamente, sino que digo, nosotros los que manejamos no evolucionamos en la misma manera que han evolucionado los vehículos. Y ese creo que es el gran desafío. Ese creo que es el gran desafío. La reflexión sería, en el 45 cambiamos las manos en la Argentina, de derecha a izquierda. Que en este 2015 sea el desafío cambiar la actitud.
por una actitud más solidaria, más de respetar al otro, más de convivir y compartir los espacios en un marco de respeto por la vida del otro, que es ni más ni menos que nuestro prójimo, quien está al lado nuestro. Entonces, me parece que por ahí pasa el tema. Vamos a escuchar a Graciela Aquino, la titular del área de Economía Social del municipio, comentándonos acerca de aportes del POA, Programa Operativo de Acciones, que llegó a Puerto Reconquista para los emprendedores de ese barrio, que prácticamente es un pueblo dentro del distrito Reconquista. Vamos a ver fotos también que dan cuenta de la alegría de estos emprendedores de Puerto Reconquista. Un aporte que viene desde la provincia, desde el programa POA 2015 específicamente, que es para el cerramiento de todos los puestos que ustedes ven en la vera del puerto deportivo. Graciela, ¿de qué aporte o de cuánta es la cifra que estamos hablando? Son 16.000 pesos, que vendría a engrosar todo el otro, sumando, digamos, la sumatoria de todos otros hechos también que ya hemos ido haciendo aportes, como por ejemplo para un gabinete que le hacía falta, el cableado, y también no solo hoy por hoy es el tema del cerramiento, sino que a ellos les está faltando un disyuntor para cada uno de los puestos, y precisamente hoy la técnica que está acompañando al grupo llevó los contratos, porque ellos también desde POA han recibido un fondo para trabajarlo como fondo rotativo, que son 21.000 pesos, pero eso sí son microcréditos, digamos. Entonces hoy ellos están pagando con esos microcréditos anafres y cocinas que han comprado. Y hoy, ya como hay un muy buen recupero de todo esto, se les va a dar otro crédito para comprar los disyuntores. ¿De cuántos, precisamente, de cuántos grupos familiares estamos hablando que están instalados ya por esta época allí en Puerto Reconquista? Y son 11 puestos, así que son 11 familias que están trabajando, que viven de esto. Ahora nos adentramos en uno de los temas que también fue noticia durante la semana. Tiene que ver con un pedido que hacen las madres cuidadoras que trabajan en los centros de cuidados infantiles de la ciudad sobre una recomposición salarial. Llegaron hasta la Secretaría de Desarrollo Social para entrevistarse con Luis Prende, su titular, y también con el intendente. Vamos a repasar qué decían las madres cuidadoras y también cuál es la voz oficial del municipio. Las chicas se han convocado, todas las mamás cuidadoras y las coordinadoras de los centros de cuidados infantiles se convocaron en un reclamo salarial. Ellas lo que solicitan es aumento de sueldo. Bueno, y estamos acá acompañándolas. Lo que estaría bueno, Pedro, es que ellas charlen con vos y te cuenten lo que en realidad se están movilizando, para qué se están movilizando. Bueno, señor, bienvenidas. Sos una de las encargadas del centro de cuidados infantil. ¿Nos comentas? Yo soy del barrio Luján, del CCI de Luján. Bueno, nosotras estamos hoy por una mejora salarial, como te dijo nuestra encargada. Únicamente queremos eso, una mejora salarial. Nuestros sueldos hoy son muy bajos. Sabemos, sería también la situación económica como está, que tampoco está muy buena para todas las chicas. Y es eso, sería, no reclamamos nada fuera de lo común. Es un pequeño aumento que solicitamos, porque realmente no nos alcanza para nada hoy en día. Sería, no queremos hacer esto no es ni cuestión política, ni es nada, es únicamente por nosotras y por una mejora salarial. Esto estamos hablando de cuántas chicas alcanzaría lo que va a ser esta mejora salarial. Y aproximadamente somos 60 entre docentes, auxiliares docentes y mamás cuidadoras. Gracias, Luis, por atendernos. Antes que nada, el Secretario de Desarrollo Social y Salud. Una problemática que se ha estirado ya hace un par de días, está cumpliendo ya 48 horas de un movimiento que hacen las mamás cuidadoras pertenecientes al Centro de Cuidados Infantiles. ¿Cómo surge esto? ¿Qué novedades hay, Luis, y cómo lo están manejando ustedes? Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, esto surge en principio por un pedido de aumento de sueldo, ¿cierto? Tuvimos una reunión hace 48 horas con el intendente y el secretario de Hacienda y se escuchó el reclamo. Uno entiende que los sueldos están bajos, pero el municipio también tiene una realidad, ¿cierto? Y bueno, el secretario de Hacienda y el intendente quedaron en que iban a estudiar, iban a hacer algunos números y le iban a dar una contestación el viernes al mediodía.
así que estamos en esa espera, espero que se solucione este problema. Y lo que pedimos desde el Ejecutivo es sentido común, estamos en una semana preelectoral, así que yo creo que eso tienen que entender, y para que no sea aprovechado políticamente, justamente, ¿cierto? Y así que bueno, estamos esperando, la próxima reunión la vamos a tener el viernes al mediodía, y bueno, las clases, la actividad sigue, es decir que si bien están en, digamos, están en la vereda de la Secretaría prácticamente, se siguen dando clases en todos los ESEI. Luis, se habla de aproximadamente 50 personas que estarían en esta misma situación. ¿Es así más o menos el número? Más o menos así, ese es el número, sí. Docentes, auxiliares, mamás cuidadoras, exactamente. De 13 ESEI que tenemos a cargo chicos de 3 y 4 años. Siguiendo la recorrida de los distintos barrios, en esta oportunidad vamos a hablar de Islas Malvinas. Desde lo que es Calle Olesio hasta la Boulevard Irigoyen por calle 45, la inauguración de la iluminación pública, una de las obras tan esperadas por estos vecinos. Aquí lo que sucedía en la inauguración. Un tiempo se nos agotaron las ganas de seguir, pero yo me acuerdo todavía las insistencias del mismo secretario de Servicios Públicos que decía: Fabricio, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, hasta el compromiso del intendente que dijo: te prometo que antes de tal día las luces van a estar, y así lo cumplió. Nosotros estamos realmente agradecidos, realmente orgullosos. Más allá de que esto lo ha realizado el municipio, nos sentimos orgullosos porque hoy va a ser el conjunto de la comunidad quien debe cuidar esto. Va a ser el conjunto de la comunidad quien debe comprometerse a que esto perdure, a que esto no solo dure este mandato de nuestra vecinal ni este mandato de intendencia, sino que dure con el tiempo. Es una obra que no solo viene a mejorarnos a nosotros, sino al que transita. Estoy mucho más feliz de que se haya podido hacer en consenso con la vecinal platense, que nosotros lo tenemos más como cuatro esquinas, que para mí están hermanados y con los cuales yo tengo una afinidad, Genoveva, Nelly, que por ahí era con los que más nos poníamos en contacto por estas cuestiones. Hoy, en la semana, ya nuestra sonrisa era otra cuando veíamos que se paraban estos parantes, cuando veíamos que se estaban haciendo el mejorado. Y transmitirle tranquilidad a los vecinos, que vamos a seguir trabajando de esta forma, que vamos a seguir con el mismo intendente que está aquí presente. Nos hemos comprometido a seguir mejorando las calles de nuestro barrio y así lo vamos a seguir haciendo. Yo le agradezco a todos la presencia, porque creo que es como han dicho los presidentes vecinales, es un momento de alegría, de felicidad, para nosotros obviamente que también, el deber cumplido, una obra más que se queda para la ciudad, y así vamos a estar hasta el último día de nuestra gestión. Y por supuesto que todo esto siempre es gracias al acompañamiento de las instituciones, como pueden ser las vecinales, las capillas, pero fundamentalmente de todos los propios vecinos que se ponen al frente de esto y terminan protagonizando este logro. Así que para todos ustedes, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle además, como siempre lo hago, porque creo que hacen un esfuerzo tremendo todo el personal municipal, tanto al técnico Viola, que es el jefe del departamento eléctrico con toda la obra en sí misma, como a Juan Petrol y toda su gente que hace la parte civil, y a todos los que, y por supuesto a los herreros, que hacen un trabajo magnífico y extraordinario durante muchas horas, todos los días, para que podamos construir en el obrador estas columnas y así poder seguir abatiendo mucho más aún el costo de esta obra y que pueda ser accesible a todos los frentistas. Y no nos vamos, Hernán, de las obras públicas aquí del municipio de la ciudad de Reconquista y en los distintos barrios de nuestra ciudad. Y en esta oportunidad, una obra tan esperada, porque hace un tiempo ya estaban los tubos en esta esquina. Estamos hablando de la esquina de calle 47 y Roca, que ha traído complicaciones en la tan conocida como la emergencia hídrica. Los trabajos han comenzado en el transcurso de esta semana. Podemos ver las imágenes. Bueno, esa era una obra que oportunamente licitamos y que estaba pendiente su ejecución, producto de que teníamos una rotura de un caño de cloacas, también es de ASA, en 47 y Rossi. Ustedes recordarán que estuvo clausurado el camino allí y no nos parecía prudente avanzar con esta obra en el extremo de la calle clausurado, digamos, ¿no?
pero comenzó esta semana, empezó por el lado sur, hay que hacer las dos alcantarillas, digamos, del lado sur y del lado norte. Del lado sur va con tubería de 1,25 de sección, de 1,25 m, eso me refiero, de sección, digamos, del caño, y del lado sur va de mampostería. Esta es una alcantarilla que nos va a permitir con posterioridad a ir normalizando todas las alcantarillas individuales o particulares, unificando las secciones, nivelándola, para ir obviamente saneando o morigerando el impacto del agua en tiempos de grandes precipitaciones. Es parte del saneamiento hídrico que estamos haciendo en este sector. Ustedes saben que ya estamos avanzando también con las alcantarillas de 47 y Rossi. Avanzamos ahora en las de Roca y 47, y con posterioridad avanzamos ya en todo el alcantarillado particular o individual. Nos quedamos en el área de obras públicas porque muy buenas noticias. Recordarán ustedes que en este mismo programa anunciábamos que el municipio de Reconquista, junto con aportes que llegan de provincia y de nación, van a invertir más de 5 millones de pesos en la pavimentación de calle Ireneo Fascioli. Ya está adjudicada la obra a una empresa local y ahora comenzaron los trabajos previos para su pavimentación. Se está haciendo, en vez de hacer un suelo cemento como teníamos que hacer allí, que era lo que recomendaba hacer después de los ensayos que hicimos en los estudios de suelo, hacemos una base con RDC, que se llama, para que se entienda, es como un hormigón pobre que tiene mayor consistencia, mayor solidez que un suelo cemento, pero que fundamentalmente ante este tiempo tan inestable que tenemos, nos permite trabajar, porque una vez que eso se curó, digamos, rápidamente podemos avanzar con el hormigón arriba y ya no tenemos estas interferencias de la lluvia eventualmente para avanzar. Se hicieron los primeros 160 metros, faltan unos 30 metros por calle 44 para llegar a la curva, y en el otro extremo, sobre ya Ireneo Fascioli, arrimándonos hacia la ruta 11, ya está ya terminando con toda la parte del suelo local. Este tramo, si el tiempo acompaña, es una obra rápida, ligera. Hoy vamos a continuar, pero lamentablemente el tiempo no nos permitió, pero bueno, vamos a ir avanzando rápidamente. Se completa con la base y automáticamente se arranca con la pavimentación, que va a ir por encima de esto, obviamente, con un hormigón de 18 centímetros. Un tema no menor, lo que vamos a presentar en esta oportunidad, es lo que se viene charlando entre Reconquista y Avellaneda, asociaciones vecinales que se han juntado de ambas ciudades, al igual que las distintas autoridades políticas. Y estamos hablando de una tercera vía de comunicación al oeste de nuestra ciudad. Lugar podrían pasar motos, bicicletas, peatones, pero sería una gran posibilidad precisamente para vecinos de nuestra ciudad acceder a una ciudad y a la otra. Pudimos hablar con quien es el presidente de la asociación vecinal, Jorge Massat, que nos comentaba algunos detalles. Una tercera vía, que es lo que se viene pensando para lo que es unir Reconquista Avellaneda. ¿Cómo le va? Bienvenido. Sí, perfecto. Buenos días. Sí, efectivamente. Esto surgió a partir de unas reuniones con vecinales del lado oeste de Reconquista, que pedían un cruce, una tercera vía entre Reconquista y Avellaneda, porque hay muchos obreros de ambas ciudades que tienen que trasladarse hasta la ruta 11 para poder llegar a sus trabajos. Entonces nos reunimos con Avellaneda, con vecinalistas de Avellaneda, y logramos juntar a los dos intendentes, los dos presidentes de consejo, el senador Marcón y los secretarios de Obras Públicas, y de ahí salió una gran posibilidad de que se construya. En principio sería de peatones, motociclistas y bicicletas. Porque allí me nombra entonces las vecinales y la parte política, pero también se trabaja en adherir a distintas entidades de los distintos barrios. Sí, efectivamente, estamos justamente hoy estuvimos reunidos con este chico de Avellaneda, de Barrio Itatí, y estamos haciendo una nota de
para adherir a las empresas y comercios y vecinales de ambos barrios, ya que muchos obreros de esta zona, del lado oeste, tienen que cruzar, entonces seguramente a las industrias y a los comercios les va a interesar esta tercera vía de comunicación. Jorge, y cuando hablamos de Reconquista Avellaneda, hablamos precisamente del barrio Itatí, podríamos hablar de Avellaneda, y barrio Moreno, que sería el otro punto de llegada de esta vía. Sí, somos los dos barrios más cercanos donde uniríamos, se habló de calles, incluso se habló de la calle 2 y de la 14, y que se comunicarían con la 44 o Ireneo Fascioli, que ahora en estos momentos ya están, ayer casualmente tiraron ya asfalto sobre continuación 44. A un mes de su implementación, la Policía Comunitaria hizo una reunión con instituciones del barrio Virgen de Guadalupe, de Luján y de Nuevo Luján. Participaron también autoridades del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, porque la idea es presentar un nuevo concepto de seguridad, donde se trabaja en red para afrontar las diferentes problemáticas que tienen los barrios. En Reconquista, este sector oeste, comprendido por barrio Luján, Nuevo Luján y Guadalupe, es el lugar donde está actuando la Policía Comunitaria, y vamos a ver lo que se decía en la presentación de un mes ya de actuación y esta reunión interinstitucional que se realizó en el barrio. La cuestión que fue eje en todos los vecinos que se manifestaron fue en júntense, no hay solución al problema que tenemos en los territorios a partir de una mirada sola y estrictamente policial. Nosotros estamos contentos con la Policía Comunitaria, vamos a estar ahí, lo vamos a vigilar, vamos a controlar, vamos a trabajar con ustedes, esos problemas que son los vecinos, vamos a estar muy cerca del Policía Comunitario, de los jefes, vamos a estar ahí, no queremos que el proyecto se caiga, lo vamos a defender, lo vamos a criticar para defenderlo justamente, pero la verdad que no es solo con la respuesta policial que se va a llegar a la solución a este problema. La respuesta tiene que venir de salud, de educación, de trabajo, en conjunto con el municipio, con el Consejo Deliberante, con las vecinales, con las instituciones que funcionan en el barrio. Entonces, nosotros ese día, hace 7 o 8 días, asumimos el compromiso y le dijimos, miren, nosotros en 7 u 8 días estamos llamando una reunión para reconstituir esa mesa de trabajo que ya funcionaba en los meses anteriores y que ustedes la puedan ver funcionando en su barrio y en la casa de comunitaria. Así que bueno, ese es un poco el motivo de la reunión. Mini bloque de deporte en Reconquista de Todos, momentos para agradecer también los aportes de Javier Beltrame, que junto a las cámaras de Alcides Lobatos, de Enrique Solari, recorren las diferentes actividades del fin de semana. Arrancamos con lo que fue la clínica de básquet en el Club Atlético Adelante. Clínica y campus, con presencia de figuras internacionales del básquet argentino. Vamos a ver el compacto que preparó para nosotros el señor Lucho de la Rosa. Fue una gran fiesta, ojalá sea haya un antes y un después. Es el primer gran campus de la ciudad, es y ojalá pueda seguir siendo algo extraordinario en todos los corazones de los chicos. Y yo agradecer de una manera especial a la ciudad de Reconquista, al municipio, a Cacho Cabás, que después de 23 años de recorrer el país y de conocer muchos dirigentes políticos y deportivos, creo que Cacho es un lujo. A Daniel Aguirre por la confianza en un sueño, al Club Adelante, a ustedes por decir presente, que más que periodistas que lo son y de lo mejor, formaron parte de este sueño también. Así que la emoción y el agradecimiento. Para nosotros las palabras hay que llevarlas a los hechos. Y el hecho que sea un club al cual nosotros más de una vez confrontamos, competimos, Platense es rival de Adelante. Es lo que queremos transmitirles a ustedes. Los rivales no son enemigos,
son personas que les ayudan a jugar. Si no estuviera el oponente, no pudieran jugar ustedes. Entonces, las diferencias se dirimen en la cancha jugando. Terminó el partido y son chicos de un club, de otra ciudad, de un pueblo, del otro pueblo, pero que hacen lo mismo, que es jugar al básquet, que es lo mejor y lo que más nos gusta a todos. ¿Qué haces esto? Yo, sí. Yo soy periodista, yo vengo del fútbol, pero digo, soy periodista, relato básquet, relaté básquet muchos años y estamos atrás del equipo de Reconquista. Uno lo hace por placer, por pasión. Tengo problemas en casa porque mi señora me dice, traes poca plata, tendrías que ganar más. Bueno, uno lo hace porque te gusta, no porque cobra un dinero. Seguro. ¿Por qué haces esto? Lo hago primero y fundamental porque a mí me conecta de otro lugar. O sea, este lugar que yo ocupo hoy es un espacio en el cual la gente me elige, como en este caso me invita, y yo respondo a venir, y donde puedo hablar de lo que quiero hablar, que en este caso es el deporte como factor humano, que es muy extenso, me vuelve a unir a la gente, no me deja irme a la burbuja, me torna muy natural, me es cómodo y es muy de corazón. O sea, es una forma también de devolver lo que a mí me dio el deporte y la vida en general. Es algo que yo me interesa regalarle a los chicos, que aunque me conozcan o no, pero por lo menos que tengan una mirada distinta o escuchen a alguien una vez que vivió las cosas que de las cuales hablo. Yo hablo de las cosas que viví, no me gusta hablar de lo que no viví. Y en el fondo es eso. Ha sido un placer. No, voy a contar a mis hijos, mis nietos que... Te agradezco infinitamente. No, el gusto es mío, el placer es mío y realmente, como se nota, te das cuenta, soy un tipo bastante transparente en eso. Estoy muy feliz de estar acá, muy contento. Encontrar una gente maravillosa y vuelvo a repetir, un grupo de chicos increíble, una recepción linda, ¿me entendés? Y fundamentalmente me des ganas de llegar a cosas o a conclusiones en conjunto. Mis charlas tienen que ver con eso. Yo no vengo a doctrinar a nadie. Yo tengo mi verdad, que no es la verdad, es la mía, nada más. Primero, más que todo, contentísima. Es un evento ahora de 3x3, lo vi de emoción de la gente, está escuchando a Marcelo. ¿Qué más puede hacer? Es una emoción. Mucha gente me dice que de primer campo es acá. Entonces, creo que cumplí con nosotros. Yo estoy más que feliz. Es un orgullo. Más que todo, es la quinta vez que estaba con Marcelo. Y siempre me dice, bueno, dona, viene, vamos a hacer algo. Y la verdad, me han tratado muy bien acá. Muy, muy bien. Hernán, no nos vamos de lo que es el Club Atlético Adelante y precisamente de este campus y esta clínica que se llevaba adelante. Porque las buenas noticias también vienen de ese mismo lugar. Estuvieron acompañando precisamente a estas figuras internacionales, quien es el director técnico del equipo nacional de básquet para sordo, Los Topos, y estamos hablando de Silvio Barrio Nuevo. Y también pudimos charlar con quien es el representante de la ciudad de Reconquista, Marcos Rafín, en esta misma selección, y nos contaban cómo se vienen preparando con su viaje a China. Estoy contento por toda la cosa que me está pasando, y agradezco como que... A cada jugador que representa, que juega para la selección, le gustaría que el técnico venga donde vive cada jugador. Y estoy contento porque es la segunda vez que viene Silvio acá a Reconquista, donde nací, donde aprendí a jugar a básquet. Así que la verdad es que estoy muy orgulloso y también por todas las cuestiones que ha hecho Cacho Cabá, que es muy importante. Y ojalá que en el Mundial traigamos lo que queremos y hagamos... una concentración más acá, con todos los jugadores, con el cuerpo técnico, todo, y con la medalla, si Dios quiere. Bueno, se viene este sueño, ¿no?, de la selección. De sí, recién estábamos charlando porque... ¿Está confirmado, Marco, en el equipo? Sí, no sea así, no lo haga sufrir. la verdad que yo con Marco, desde el primer momento, es como que encajó en el grupo, y eso es muy lindo. Eso es muy lindo porque más allá de una selección argentina, nuestra idea siempre fue formar una familia. Yo creo que en ningún equipo, en ninguna institución, si no hay trabajo de equipo y buena química y actitudes de compañerismo, de valores, no se va a ningún lado. Y yo creo que esta selección se merece estar en el Mundial por eso, por todo el trabajo que han realizado desde hace 3 años,
con este proyecto nuevo, con un plantel joven, renovado, y que cada competencia sumamos uno o dos chicos con esta discapacidad que nos van a aportar mucho. Así que para mí es muy importante, muy emocionante. Y queríamos estar en Reconquista, queríamos estar con la selección, no va a faltar oportunidad de poder venir. Esperemos venir con la medalla colgada en el pecho, de vestir la celeste y blanca y representar a todos los argentinos. Eso sería para nosotros muy lindo. Reconquista de Todos dialogó también con la referente del área del adulto y adulto mayor, Fabiana Baldini, quien realizó un encuentro de adultos y adultos mayores, un encuentro recreativo en el Club Atlético Adelante. Vemos el compacto y lo que nos decía la profe. Estamos aquí en el Club Atlético Adelante, este encuentro de adulto mayor. Fabiana Baldini, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Sí, así como vos lo dijiste, hoy nos encontramos en el primer encuentro, digamos, de adultos de este año. El evento anterior había sido la pesca, que con un éxito tremendo. Después tuvimos unas peñas, bueno, y hoy nos toca un encuentro recreativo con juegos por estaciones, almuerzo y un poco de aeróbics, baile. Y la verdad que la estamos pasando muy lindo, el tiempo acompaña. Y bueno, espero que la jornada termine así, así de lindo. Bueno, esto había tenía fecha anterior, se tuvo que suspender por la lluvia, ¿no? Claro, este estaba programado para el sábado anterior, pero por las inclemencias del tiempo lo pasamos. Y bueno, y con digamos, con el tiempo que nos acompañó, que salió bárbaro, la verdad que agradecemos a todos los adultos que se han podido llegar hasta acá. Sabemos que muchos trabajan, son adultos activos, pero bueno, los que están, desde ya el agradecimiento hacia ellos, y bueno, y desearles que lo pasen lo mejor posible. Bueno, ¿de cuántas personas estamos hablando, Fabi? La mayoría mujeres, hay pocos hombres, como se ha visto. Y como siempre, nosotros tenemos pocos hombres, por ahí se suman en las peñas que acompañan a sus mujeres, y bienvenidos sean. Alrededor de 100 personas, en realidad siempre apuntamos a más, pero bueno, entendemos que, como ya te dije, son adultos activos, hoy en día hasta los abuelos tienen que trabajar, así que los entendemos. Algunos dicen que van a llegar tipo mediodía, así que bueno, los estamos esperando. Para finalizar, Hernán, el bloque de deportes, nos vamos a la conferencia de prensa del profe Ives Saucedo, que nos hacía la invitación sobre esta carrera aventura 10K que se va a llevar adelante aquí en el Hípico, en la ciudad de Reconquista, este próximo sábado 22. Aquí la invitación. Con Ives empezamos ya el año pasado en la primera edición de esta especialidad muy particular que tiene que ver con el running y con la aventura, en donde sabemos que todo este tipo de diversidad dentro de lo que tiene que ver con las corridas pega mucho a la gente. Y bueno, dar un salto de calidad en este año, en esta edición, donde Ives le va a contar en más detalles con respecto a la prueba y sobre todo a los sponsors. Nosotros, como Estado Municipal, siempre presente en este tipo de actividades y sobre todo que convoca a mucha gente, sabemos que el running en este año, con nuestra corrida y con el trabajo de los gimnasios, ha explotado por una práctica dentro de cada gimnasio, ¿no? Así que fortalecer esto, no es fácil que esta movida social se dé en cualquier otro deporte. Nosotros eso lo sabemos y lo queremos potenciar. Y para nosotros, organizar junto al profesor Ives Saucedo este tipo de actividades en Reconquista, enaltecen, orgullecen y sobre todo nos dejan muy bien posicionados como ciudad, como siempre decimos, y con la cantidad y la calidad de atletas también que tenemos en la región. Simplemente contar que esta es la segunda edición de esta carrera que se llama Trail Running, y sobre todo la modalidad, y la voy a leer, se trata de una carrera a pie por camino y sendero silvestre. El corredor transita por todo tipo de obstáculos naturales, como cañadones, terrenos desparejos, cortes, zanjas, grietas, etc. Y se va a desarrollar de manera individual. Y vamos a poder
disfrutar de un paisaje magnífico que nos ofrece nuestros campos que están muy cerca acá de la ciudad y disfrutar de lo que es el vivero municipal, que es hermoso y hoy se lo está utilizando para carreras de bicicleta, para cross, y ya tenemos diseñado dentro de ello el circuito donde va a ser la última parte, o sea que va a estar un circuito a la altura de la circunstancia, y lo digo con experiencia porque he podido participar de carreras nacionales de aventura y el circuito es muy bueno, muy bonito. Así que lo hemos programado para que el día 22 de agosto, a partir de las 3 de la tarde o 15 horas, se dé comienzo a este evento que pensamos que, por lo que estuvimos mirando hace un ratito ahí en nuestro link, en nuestra página, digamos, hay ya 45 personas que se inscribieron. El día jueves de la semana pasada fue la reinauguración, digamos, o inauguración de las inscripciones a través del sitio online, que después lo vamos a explicar. Y estamos a un día de cumplir una semana y ya hay 45 atletas, inclusive gente de Resistencia y Corriente que se inscribieron. Así que estamos prácticamente más de 2 meses de la carrera y si tenemos estas proyecciones vamos a superar el cupo, que son de 200 personas. A su vez vamos a contratar, ya está contratado, digamos, el servicio de chip, que es un servicio donde el atleta se coloca un dispositivo en la zapatilla y ese dispositivo marca todo su recorrido de carrera, el tiempo de carrera, la llegada de carrera o si abandona, porque hay alfombras que se ponen por distintos lugares de la carrera, la alfombra lo detecta y bueno, queda descalificado, digamos. El chip es nuevo, es novedoso en nuestra ciudad. A partir de ahora queremos empezar a implementarlo en todas las carreras que pueda armar la Secretaría de Deportes. Y es algo muy lindo y el atleta le entusiasma correr con esos dispositivos porque es lo que se usa hoy a nivel nacional. El precio es todo el mes de junio, precio especial de 150 pesos y después julio 180 y después la última semanita de agosto va a ser de 200 pesos. En Reconquista, la cultura y la ciencia se entrelazan. Un espacio público para contemplar los astros. El Observatorio Astronómico, único en el norte santafesino, cuenta con una sala de exposiciones, un telescopio principal y 2 telescopios secundarios de distintas características. Reconquista acerca una propuesta educativa, lúdica y participativa. Reconquista. Gente que hace. Hay un sueño que se está produciendo y que se está haciendo realidad, que es el agua potable en nuestro barrio. Emilia Dovato nos dio una mano muy importante para poder hacer llegar a esta obra, que es una obra que hace más o menos la hubiésemos tenido 25 años antes. La verdad que este esfuerzo compartido entre municipios, vecinos e instituciones ha dado muchísimos resultados y están a la vista. Son 82.000 metros de caño que hemos puesto alrededor de 15 barrios de nuestra ciudad que van a redundar en más y mejores beneficios para todos. Hasta acá le hicimos compañía con Reconquista de Todos, como siempre, nos esperamos el próximo jueves para presentar el resumen semanal preparado por el equipo periodístico de Reconquista Medios. Le decíamos, va a ser un fin de semana muy especial, fin de semana de elecciones. Síganos en nuestro canal de YouTube, Canal 8 Reconquista, o en nuestra página de Facebook, Canal 8 Reconquista, y allí podrá ir viendo todos los adelantos que usted puede ver en compacto los días jueves. Hasta entonces.